su sección de colección y hoy me encuentro en el Museo del Auto y Transporte en la ciudad de Monterrey, en donde hay más de 72 ejemplares y entre ellos se encuentran mis favoritos, que son los autos de carreras. ¿Me acompañan? Y este es un Ford T modelo bastante lento para hoy en día. Además, su transmisión es para hacerlo aún más ligero y tener un mejor tiempo en las carreras. De 8 cilindros 350cc tripulado por Coria ha sido una de las más rápidas en la historia del automovilismo mexicano, ya que en la pista de Aguascalientes se llegaba a alcanzar hasta 310 kilómetros por hora en la primera. Y uno de los automóviles que no es de carreras, pero definitivamente es uno de mis favoritos, es el Volkswagen Sedán, mejor conocido en nuestro país, julio del 2003. Y la última pieza se envió. Director del Museo del Auto en la ciudad de Monterrey, Juan Manuel Escareño, ¿cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, mira, muchas gracias por venir, por estar aquí en tu casa, en el Museo del Auto. Gracias a ti por invitarnos. Juan Manuel, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo nace la inquietud de hacer un museo aquí en la ciudad? Mira, nace la inquietud hace mucho tiempo, pero el museo se inauguró el día 13 de julio de 1990. De hecho, cumplimos ya 24 años. Hoy ahorita tenemos en exhibición 72 piezas abiertas para el público en general que las conozca. ¿De lunes a viernes o...? No, los horarios es de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde. Juan Manuel, ¿y para ti cuál es la pieza más valiosa que puedas tener aquí en el museo? Pues hay varias piezas muy valiosas aquí en el museo, ¿verdad? Estamos hablando de un Cadillac 1928, un Buick 1925, hay varios carros muy valiosos, pero todos son unas joyitas, ¿verdad? Juan Manuel, y yo sabía que existe, más bien, yo sé que existe un rally que se llama Rally Maya, que se hace al sur del país. Platícame un poquito cómo el museo participa en este rally. Mira, el Rally Maya fue chica y apoyando también, invitando a la gente y dándoles un poquito de apoyo en general para la realización de este magno. Que sea clásico, ¿de qué año a qué año aplica? Mira, los coches antiguos aplican de 30 años hacia abajo. Así es, próximamente vamos a festejar ahorita que cumplimos los 24 años. Gracias. Y bueno, las redes sociales, lo saben, es... museodelauto@hotmail.com y el museodelautoblogspot.com. Ha sido todo el día de hoy. Mi nombre es Miroslava Montemayor y esto fue De Colección.